Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a su canal. En esta ocasión vamos a hacer este lindo pollito con un frasco de vidrio reciclado y materiales muy fáciles y económicos. Sin más, te invito a ver el paso a paso. ¡Comencemos! Lo primero que vamos a necesitar es una bola de unicel del número 3 y esta la vamos a cortar por la mitad con un cúter con cuidado. Voy a poner a calentar mi plancha de ropa y voy a necesitar en este caso un cuadro de foamy aterciopelado en color amarillo y lo voy a poner a calentar en la plancha así como se puede ver. También mi media bola de unicel la voy a poner en una base y una vez que esté caliente mi foamy lo vamos a estirar encima de la bola de unicel para que nuestra media bola quede forrada o termoformada. Voy a reservar un momento mi bolita y ahora voy a tomar un rectángulo de foamy en color naranja de 3 por 2 centímetros, lo voy a doblar por la mitad y con la tijera voy a cortar un triangulito así como se puede ver y me queda esta pieza. Una vez que tenga esta pieza también voy a ocupar otro trozo de foamy en color amarillo aterciopelado y de igual manera voy a hacer una manera así como media circunferencia y a esta media circunferencia le voy a hacer dos onditas en la parte plana para simular las alitas de mi pollito. Así me han quedado las alitas de mi pollito. Ahora voy a ocupar otro cuadrito de foamy aterciopelado en color amarillo de 2 centímetros de largo por 1 de ancho y voy a comenzar a cortar pequeñas tiras con la tijera. Así como se puede ver, esto es para hacerle un copetito a mi pollo. Voy a tomar esta pieza y la voy a hacer rollito así como se puede ver y ahora le voy a poner una gotita de silicón para asegurar. Ahora voy a tomar mi pieza que es el pico y lo voy a doblar aquí por la mitad y le voy a poner silicón caliente de igual manera para que me quede así de esta manera. Y ahora voy a cortar el exceso de foamy en mi bola de unicel. Una vez que haya emparejado el foamy con la bola de unicel voy a aplicar silicón caliente por alrededor de la bola de unicel entre el foamy y la pieza para que quede pegada. Voy a tomar la tapa de mi frasco y voy a aplicar silicón en la media bola de unicel y la tapa para que esta pieza ya quede pegada. Voy a ocupar una tira de foamy en color verde de 2 centímetros de ancho por el largo de mi tapa y este lo voy a pegar entre la tapa y la bola de unicel para tapar la unión por todo el contorno. Así me ha quedado mi pieza terminada. Ahora voy a tomar mi frasco de vidrio y una tira de foamy en color amarillo de 4 centímetros de ancho. Voy a comenzar a aplicar silicón caliente a la tira de foamy y al frasco para que este quede forrado. Voy a colocarle la tapa a mi frasco y una vez que lo tenga así, voy a situar el pico en medio de la carita, voy a aplicar silicón caliente en esta pieza y voy a colocar así, sostengo un momento para que quede pegado. Después voy a tomar las alitas de mi pollito y las voy a pegar en la tira de color verde con silicón caliente. Ahora que lo tengo así, también voy a agarrar pintura acrílica en color negro y un palillito de brocheta y con este voy a sumergir en la pintura para hacer dos puntos que van a ser los ojos de mi pollito y una vez que lo tenga así voy a dejar secar, voy a aplicar rubor en color rosa, voy a hacer así unos circulitos con el aplicador para darle color a este pollito.
Ahora voy a tomar el rollito que hicimos, que es su copetito de mi pollo. Le voy a aplicar una gotita de silicón caliente y lo voy a pegar aquí en la cabecita para que me quede así, de esta manera. También aquí tengo un moñito en color rojo. Le voy a aplicar una gotita de silicón caliente a mi moñito y lo voy a pegar aquí en medio. Y también aquí tengo un poponcito en color verde. También le voy a aplicar una gotita de silicón y lo voy a pegar. Ahora voy a ocupar pintura acrílica en color blanco y un palillito de brocheta. Y voy a meter mi palillito en la pintura. Y con este voy a hacer dos puntos pequeños en cada ojo de mi pollito para hacer las luces. Y aparte también voy a hacer tres pequitas en cada cachetito con la pintura blanca. Y así, de esta manera, habremos terminado nuestro proyecto el día de hoy. Este lindo pollito, que es un frasco con material muy fácil, sencillo y económico, ideal para regalar, para guardar cosas pequeñas o para los chocolates. Y no me queda más que darte las gracias por ver el video, invitarte a suscribirte a mi canal, comenta, comparte, da like, muchas gracias y hasta pronto. Bye.